Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya habéis visto en las primeras imágenes cómo salía este Speedster. Llevo mucho tiempo detrás de este señor, el amigo Terra, para que, bueno, pudiéramos traerlo al canal. Para mí es un coche muy especial, creo que para ti también, porque lo tienes lógicamente. Bueno, no hace falta presentaciones, nuestro amigo Terra de Selection Cars, esa empresa que hace feliz a muchos piloto, ¿no? Que quiere ser piloto, gracias a que, bueno, alquiláis, ponéis a disposición de muchísimos clientes vuestros coches de rally. Me has dicho que pronto vas a Galicia, estás todo el día para arriba y para abajo, así que, bueno, si queréis, si tenéis el sueño de competir, aquí lo tenéis. Bueno, a ver, vamos a centrarnos en este Lotus Opel, porque realmente es un Lotus Elise, prácticamente. Me has dicho al principio que para ti, a la hora de comprártelo, tenías el Lotus, tenías el Opel Speedster y te enamoró este coche. ¿Qué fue lo que te enamoró de este coche? La estética. Yo cuando fui a comprarlo estaba entre este coche y el Lotus. Y al final la estética fue lo que, por lo que me decidí. Porque en realidad es fabricación Lotus, se fabricaba la planta de Lotus, además es prácticamente... Sí, es cierto que llevamos un motor de un Opel Astra de la época, este en concreto es... Este es el 2200, ajá, atmosférico, son 147 caballos de casa, uh-huh, y nada, es un motor Opel y lo demás es fabricación todo lo que... ¿Peso que tenemos aquí aproximadamente? Era unos 900 kilos. O sea, tenemos, por supuesto, menos de una tonelada, por supuesto, pero encima... Entonces fue algo estético porque realmente la conducción es prácticamente como llevar ese tipo de coche tan legendario, ¿no? Porque al final el Lotus lo que ha traído, lo que siempre ha traído, ¿no?, al mercado, es esa genialidad a la hora de coger un coche que prácticamente hace carrera para la calle, ¿no? Eso es lo que es este coche. Correcto, esto es un coche que, a ver, no lleva un motor excesivamente... No le hace falta, ¿no? No hace falta, exactamente. Es un coche súper ligero con un motor poco potente, pero tiene unas prestaciones brutales. Para que te hagas una idea, este coche acelera lo mismo de 0 a 100 que un Porsche 911. Mm. ¿Vale? Bueno, ¿y tú qué sabes del Porsche 911? Vale, vamos a... Bueno, es que en la tercera ruta llevó un 911 amarillo que causó sensación. En esta le pedí, por favor, que trajera este coche, se lo trajo de Madrid. Durmiendo poco, pero bueno, al menos lo disfrutaste. Llegamos, lo he disfrutado mucho. Vale, vamos a hablar un poco de lo que es este coche en cuanto a configuración. Hablamos de un motor central. Correcto. ¿Vale? Tracción trasera, cambio manual. 5 velocidades, ningún control de ninguna ayuda, nada, todo manual, desde levaluna, cierre, no lleva levaluna, no lleva cierre, no lleva aire acondicionado, creo que se podía configurar, era solamente dos extras, que era el techo duro, el top, y la radio, no había más. Porque bueno, es un biplaza descapotable, con posibilidad hacerlo descapotable. Vale, ¿qué dirías que es lo más especial realmente? Porque ahora mismo, como todo, está muy por encima de lo que estaba hace unos años y antes quizá podías acceder a un coche como esto, que bueno, que lo sacas solo para el ocio, ¿no? Por unos 15.000, 20.000 ahora se ha disparado, pero ¿qué crees que ha hecho especial a este coche? Un coche del que se fabricaron unas 7.000 unidades aproximadamente. ¿Qué ha hecho especial realmente? ¿Qué es lo que tú consideras de este coche que vas a encontrar al comprártelo? La conducción y como lo veis, pues el diseño. No hay otra cosa que te diga. Pero sobre todo la conducción, las sensaciones que transmite a la hora de conducir el vehículo. Entra todos los olores, entra toda la dirección súper directa, los frenos, a la hora de conducir el coche lo transmite todo. Sientes todo en el coche a la hora de conducir. Vale, ahora vamos a entrar ya adentro y vamos a analizar realmente, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención al subirme es el habitáculo. Retiramos el volante para entrar en este caso. ¿Son modificaciones que las has hecho tú? Sí. ¿Destaca las modificaciones que las has hecho a esta unidad? Bueno, solamente ahora mismo lleva modificado el volante, ha cambiado el volante y el escape. No lleva ninguna cosa más el coche. O sea que realmente estamos en un coche. Sí. El coche venía así, simplemente el volante se cambió por estética, más que nada, y el escape un poco por sonido. Tampoco, un sonido bastante bonito. Sí, ¿De motor crees que es algo necesitamos más? A ver, había otra versión que era la 2000 Turbo, uh-huh. Tuve la suerte de conducir uno, pero sí que es verdad que a mí me gusta más el tipo de conducción atmosférica y por eso decidí por esta unidad. Antes de meternos ya y a conducirlo y arrancarlo, ¿es peligroso este tipo de coche? Hombre, no depende cómo lo conduzca.
depende de cómo lo conduzca. Pero no, en principio, bueno, a ver, es un coche que... coche pequeñito, sí que es verdad que si no estás acostumbrado a... tipo de conducción, de cuando veníamos para acá, bueno, nuestro terra es de Castuera y veníamos para acá, este sitio muy bonito, por cierto, yo te veía prácticamente como un piloto de Fórmula 1 en ese puesto de conducción. Vas muy abajo y aparte, cuando ves pasar los camiones, te pasan muy, muy por abajo. Joder. Sí, con el Z3 yo creo que voy bajo, imagínate ya con este coche. Vale, bueno, pues vamos a arrancarlo, vamos a darle una pequeña vuelta, bueno, a intentar sacar sensaciones de este coche, de esta caja de sensaciones, podemos decir, ¿no? La elección de ponerle este volante, ¿por qué fue? Bueno, por estética, más bien, y por la facilidad de entrar y salir del coche. Mucho más, ¿no? Porque es que es complicado. Ya veis que tenemos que hacer prácticamente un ritual para entrar. Hay que meter primero la pierna, hay que agacharse bien y luego hay que pasar. Bueno, es que son prácticamente 3 metros hasta llegar a tu asiento. Te tienes que ir medio reparando. Correcto. Madre mía. Solo me he montado, bueno, me recuerda en ese caso al i8, el BMW i8, que también sí, tiene, sí. A la hora de entrar, tiene un chasis tremendo. Bueno, por supuesto, dentro, en el interior, espacio mínimo. Súper reducido. Súper reducido. Si tú eres grueso y vas con alguien delgado, mejor, ¿vale? Si eres grande, si eres fuerte, porque la verdad que ya dos hombros grandes se pelean está aquí, ¿no? Está tú estás muy fuerte, yo también estoy muy fuerte. Está complicado. Vale, por supuesto, como ha dicho Terra, lo que puedo transmitir es prácticamente estar como en un coche de circuito, sí. De competición, con las cosas escasas para homologarse para calle. Es decir, tenemos una radio MP3 que la has instalado tú, pero que de casa también trae una radio, sí. ¿Vale? Algo muy justito. Tenemos prácticamente lo único que necesitamos en un coche. ¿Crees que esto es realmente la pureza de la conducción? Esto, un biplaza con posibilidad de estar descapotable, trasera y motor central, ¿esto crees realmente que es? Correcto. Es así. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Vale. Bueno, a mí lo que más me ha cautivado es que tenemos ahí esa diferencia para... separador. Un separador de pies, ¿no? No tenemos un túnel de transmisión como tal, no. Que separe. No tenemos una consola central, no tenemos esas cosas. Vale, bueno, embrague duro, menos duro de lo que esperaba, pero un embrague duro y una caja que en cuanto tocamos ya suena metálica, ¿no? Ya suena bien. Es muy directo, vale. También. ¿Algún consejo que me des para coger este coche, Terra? Bueno, aparte nada. De tratarlo con mucho mismo. Nada, ahora cuando vayas conduciendo lo irás viendo. El coche es súper directo, toda dirección muy directa, los frenos es directo, el acelerador, todo. Se transmite todo, todo suena, todo se transmite. Digo, tenéis que hablar alto porque a mí me gusta llevar la GoPro sin micrófono para que escuchéis lo que vamos escuchando nosotros. Y digo, tenemos que hablar alto porque es que prácticamente, se escucha todo, ¿no? Sí. A mí la sensación de que voy conduciendo un car. El volante es de ese tamaño, pero bueno, realmente es cierto que este firme está muy, muy, muy roto, ¿no? Sí. Bueno, creo que lo que tú me has dicho viniendo para acá es la clave, ¿no? En seco este coche es impresionante, en mojado mejor no lo saques del garaje, ¿no? Hombre, es más complicado ya. Más complicado, ¿no? Más complicado, te digo. Vale, es que no tenemos dudas de la conducción ni las necesitamos, no las queremos, ¿no? Claro, ahora mismo tiene la configuración de seco, está puesto, o sea, lleva unos semi league, lleva un setup prácticamente de seco todo, ¿vale? Claro, yo creo que realmente no se merece que lleve otra configuración, porque ¿para qué vas a coger este coche si no es para ir de ruta, el tema motor, o ir de circuito? Correcto. Vamos a ver.
147 caballos a la perfección, ¿no? Si te das cuenta, la posición de los pedales también es súper acertada. Ajá. Me hace un atacón perfecto, hombre. Sí. Que no se merecía otra cosa, ¿no? Bueno, en curva prácticamente no tenemos, vamos, esto es una tabla, ¿no? Es que prácticamente parece que vamos planeando, es increíble. Actualmente hemos perdido mucho esencia de este tipo de coches, ¿no? Que nació a principios de la década del 2000, que bueno, que en ese momento teníamos algún coche tan especial como este. Luego nos sucedió el Opel GT, que nada tenía que ver con este coche, ¿no? No. Absolutamente nada que ver. Actualmente me has hablado del Alpine A110. ¿Crees que ahora mismo hay coches comparables a este tipo de coches? Bueno, a día de hoy es complicado encontrar este tipo de vehículos, ¿vale? A no ser que te vayas de una marca muy premium, ¿vale? Es complicado ya encontrar esta configuración, ¿vale? Vamos enfocados a lo eléctrico, a lo ecológico, y los que somos amantes de la conducción es complicado encontrar un tipo de configuración así. Tan especial. Tan especial. Entonces, bueno, un poco me gusta mucho el Alpine, el A110, por motivos obvios, evidentemente, y más que nada por la configuración que tiene, por el motor, que es atmosférico, y bueno, es lo que me gusta a día de hoy. No hay muchos coches en el mercado actual que estamos hoy que me llamen la atención. Me llaman más la atención los vehículos de hace 15 años. Sí, además que prácticamente tu garaje se enfoca un poco más o menos a esa época, ¿no? Coches muy deportivos, pero de épocas pasadas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya te digo, Terra, para mí ha sido, bueno, muy especial poder subirme a este coche. Ya sabes que, bueno, eres afortunado propietario de un 911, que es uno de mis coches favoritos, pero siempre he estado detrás de ti para que pudiéramos grabar este coche. Sí, sí, sí. Y no me ha decepcionado absolutamente nada, la verdad, sobre todo por emoción, ¿no? Porque aquí no hay nada aislado. Aquí eres tú y la carretera. Aquí no hay nada. Aquí no hay ninguna ayuda, ningún tipo de control que te pueda. De hecho, no hay ni aire acondicionado, ¿sabes? Hay que sacarlo a partir de las 8 de la tarde, pero ahora. Hay que llamar. Siempre levantar llamada, porque sí, si no. Bueno, esperamos que os hayamos podido transmitir la emoción de tener un coche. Un coche que puedes mirar por el retrovisor y puedes ver esa enorme paso de rueda, esa configuración clásica de motor central. Bueno, ¿qué os podemos decir? No, es el coche, ¿no? Esta configuración es el coche. Gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Esperemos que os haya gustado ver este coche tan raro y tan exclusivo. Porque, bueno, yo en realidad no he visto ninguno por la calle, a excepción de este que me estoy montando ahora. Bueno, por aquí creo que en Sevilla había ¿alguno? Otra unidad. Y en Madrid creo que también. Al final.
final es que lo más cercano a esto también es un Alfa Romeo 4C, se dejó de vender y ahora también tiene un precio impracticable. Otro coche que después, ah, va. El 4C y el 8C. Hostia, el 8C ya... Increíble. Sí. Vale, gracias a todos por estar ahí, ya sabéis, nos tenéis en las redes sociales. Estamos ya con nuestro nuevo formato de travel en las rutas, en las que nuestra Inglaterra, por supuesto, no fallará. Arroba Tramotor para enteraros de todo y nuestra agencia de comunicación MISI si tenéis cualquier, cualquier necesidad en el marketing digital. Ahí nos tenéis. Gracias.